tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo Demogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad que nos ha dejado este 21 de septiembre. Sobre todo, seguro que muchos estarán disfrutando ya de la 29ª edición del encuentro de Beneguera, que ha arrancado hoy mismo como novedad, con un plato fuerte que era también esos talleres que se están celebrando de plantación de flora autóctona, el espectáculo Alquimia y una ruta astronómica con la que se podrá disfrutar esta noche de las espectaculares vistas del cielo moganero. Esta edición es la primera que incluye este día de actividades previo a la celebración del festival, aunque el sábado, como es habitual, se va a celebrar el día fuerte con diferentes actividades, conciertos y talleres para todos los públicos que se trasladen hasta Beneguera para disfrutar de un fin de semana de buen ambiente. Además, todas las personas que lo deseen pueden alojarse en el camping que se habilitará para 800 personas. Nosotros estaremos allí y les contaremos cómo se va a celebrar este encuentro de Beneguera. Un día soñando en un sueño soñé. 29º encuentro de Beneguera. Ojalá no tuviera conocido. Viernes 21 de septiembre. Apertura a partir de las 20 horas. Plantación de flora autóctona, espectáculo Alquimia, ruta astrológica. Beneguera te espera. Sábado 22 de septiembre. A partir de las 11:30 de la mañana, feria. Y a partir de las 9:30 de la noche, festival musical con las actuaciones de Quilema, Tote King, Burning Llama y Muchachito Bombo Infierno. 29º encuentro de Beneguera. Beneguera te espera. Y la Escuela Infantil de Arguineguín, ya se lo contábamos ayer, está comenzando a dar los primeros pasos para que se convierta en una realidad en pocos meses. En principio, en 38 semanas, esta actuación dará cabida para más de 200 alumnos y alumnas en el municipio. Con un presupuesto de 2,8 millones de euros, el ayuntamiento quiere apostar por mejorar el actual estado de la educación primaria en el municipio, donde acogerán en este edificio desde 0 a 6 años. Además, también tendrá un patio de recreo, un huerto y diferentes cavidades para la cocina. Y un gesto que puede salvar muchas vidas. Vuelve la campaña de donación al municipio de Mogán. El Instituto de Hemodonación, a través de su unidad móvil, va a estar los próximos días 24 y 25 de septiembre junto al supermercado Spar de Arguineguín, tanto por la mañana como por la tarde. Además, también va a estar en Mogán, en el casco histórico, en los aparcamientos junto al ayuntamiento, el próximo día 27 de septiembre. Recuerden que para poder donar hay que acudir con la necesaria documentación, ser mayor de 18 años y no acudir en ayunas. Y más de 2.600 intervenciones han realizado la Cruz Roja en las 13 playas de Gran Canaria en las que han actuado durante este verano. En concreto, desde el 21 de junio al 15 de septiembre han estado operando en esta temporada de verano 200 personas encargadas de velar por la seguridad y la salud de los bañistas y visitantes. La mayor parte de las intervenciones fueron por heridas y traumatismos leves, aunque también algunas personas se pasaron con las horas de sol y tuvieron que ser atendidas por los profesionales. Las personas que más necesitaron ser atendidas fueron los mayores de 65 años y los niños con heridas, contusiones leves, golpes de calor e incluso algunos extravíos. Y es que se acaba ya la temporada de verano y este mismo fin de semana vamos a dar la bienvenida al otoño, y la predicción meteorológica asegura que va a ser un otoño bastante cálido con respecto a otros años. El otoño, que comenzará el próximo domingo a las 3:54 horas peninsulares, se prevé cálido y con precipitación normal en casi todo el país, después del verano con más tormentas del siglo XXI. La estación otoñal, con una temperatura media entre 15 y 16 grados, tiene una alta probabilidad de que se alcance en valores de temperaturas superiores a los normales en toda la península y en las Islas Baleares, aunque para Canarias no se vislumbra una tendencia clara. Datos curiosos para este verano: una temperatura media de 23,6 grados, 0,6 grados por encima de lo habitual. Ha sido un verano bastante cálido, muy húmedo y con muchas tormentas. Solo arrojó una ola de calor, cifra muy por debajo de los episodios de calor de los últimos años. Se trata del 13º verano más cálido desde 1965 y el 11º más caluroso de lo que llevamos de siglo.
Y vamos con titulares a nivel político, porque el Partido Socialista ha presentado a 2 candidatos para la isla de Gran Canaria. El Cabildo de la isla insular tendrá como candidato a Luis Ibarra, el expresidente de la autoridad portuaria, que se ha postulado esta misma mañana a las listas al Cabildo en 2019. Y también el alcalde de la capital, Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se va a ofrecer para volver a encabezar la plancha del consistorio, según ha informado el propio partido. Luis Ibarra, que ya fue consejero del Cabildo durante el mandato de su compañero de partido, José Miguel Pérez, va a presentar formalmente su candidatura, acompañado también por los 2 líderes del Partido Socialista en Gran Canaria y Las Palmas, Sebastián Franquis y Miguel Ángel Pérez del Pino. Augusto Hidalgo también formalizaba esta misma mañana su candidatura, flanqueado por Franquis y Pérez del Pino. Y tiempo ya para conocer la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a abrirse claros en horas centrales del día. En el resto de zonas, poco nuboso despejado, con algún intervalo matinal en el norte de Lanzarote. No se descarta calima ligera en las islas orientales al final del día. Y en Gran Canaria, en el norte, nuboso por debajo de unos 800 metros a primeras y últimas horas, tendiendo a abrirse claros en horas centrales del día. En el resto de zonas, poco nuboso despejado, no se descarta calima ligera al final del día. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las máximas. Y la predicción meteorológica para este sábado 22 de septiembre nos deja en el municipio de Mogán temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 30, los cielos totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Con la llegada del otoño a las puertas de este mismo fin de semana, las temperaturas todavía estarán cálidas y todavía parece que nos van a respetar en lo que queda de este fin de semana, que se va a celebrar, por cierto, el 29º encuentro de Beneguera. Nosotros ya vamos a abrir la página de deportes, que la Unión Deportiva Las Palmas renovaba al jugador Tana por 4 años. Hasta 2023 va a estar este jugador de la primera plantilla. Ha firmado con la sede del club el nuevo contrato de ampliación que mantendrá ligado al fútbol en la entidad amarilla durante 4 temporadas más hasta junio de 2023. Tana debutó con el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas en segunda división en el año 2013 frente al Eibar, siendo entrenador Sergio Lovera. Tras 2 años en la categoría de plata, consigue el ascenso a primera división en la temporada 2015-2016 de la mano de Paco Herrera. Ha acumulado en las últimas temporadas un total de 121 partidos con el primer equipo y ha anotado un total de 13 goles. Hasta aquí las noticias, ya saben, nosotros volvemos el lunes como siempre a partir de las 3 de la tarde y recuerden, durante el fin de semana van a poder disfrutar de ese resumen semanal ofrecido por Cristian Olivares, que les va a destacar todos los titulares que nos ha dejado esta misma semana. Que pasen un buen fin de semana.